Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, dices. ¿Qué pasó? ¿Los mexicanos se saludan así siempre? Es casi siempre. Es un saludo más común entre amigos. Si fuera algo formal, sería diferente. Sería más o menos estrechar nuestra mano derecha. Así. Sí, es algo. Sería más formal. Aunque, pues ya pensándolo bien, aquí en México hay un montón de saludos. Muchos saludos diferentes. Pero, ¿por qué nos preguntas? ¿En Corea es diferente? ¿O? Porque en Corea el tema de los saludos es muy interesante. ¿Quieren que les enseñe un poco? Sí, sí, vale. Vale. Hola, soy Kim Pum del Centro Cultural Coreano en México y me da mucho gusto saludarles de nuevo. A propósito, hoy, junto con dos de mis compañeros, vamos a aprender cómo se saludan los coreanos. Aquí vienen. Hola, soy Cristina. Hola, soy Marco. Chicos, ¿han visto cómo saludamos nosotros? Yo sí. Cuando vienen de la embajada u otros coreanos que vienen a visitar el Centro Cultural Coreano, he visto que le hacen como así. Yo no, pero me imagino que saludan con las manos juntas, ¿no? Lo que dijo Marco es una práctica del budismo. Hay algunos países orientales donde se usa como un saludo común, pero en Corea no. Solo los monjes y los budistas coreanos saludan así en su templo, creo. Entonces, ¿cuál es el saludo general de Corea? El saludo más común y formal es hacer una reverencia, manteniendo una distancia no tan cercana, poniendo las manos en el abdomen o dejando las manos en su cuerpo. Si quieren poner las manos en el abdomen, en caso de las mujeres, la mano derecha está encima de la izquierda. En caso de los hombres, al revés, la mano izquierda está encima de la derecha. Hay tres formas de esta reverencia en ángulos de 15, 30 y 45 grados. A alguien de su edad o compañero pueden hacer un ligero cabeceo. La reverencia de 30 grados es la más común, es para una persona de mayor edad como tíos, jefes, etc. Y la de 45 grados es un saludo más respetuoso que otros, es para dirigirse a una persona de mucho más edad o un rango superior y para pedir disculpa también. Por ejemplo, a tus abuelos, a un invitado especial o a un jefe del estado. Hola de manera formal en coreano es 안녕하세요. Cuando saludan a un niño o a un amigo, solo mueven una o dos manos diciendo 안녕. Ahora, con estas maneras, vamos a practicar. Caso 1. Entre compañeros. 안녕하세요. Caso 2. Un hijo a su mamá. 안녕하세요. Caso 3. Entre amigos. 안녕. ¿Qué les parece? Pues a mí me gusta, es divertido aprender cosas nuevas y una cultura nueva, es muy, muy divertido. Sí, es muy interesante. A mí me gustó ver cómo en Corea enfocan mucho esa parte del respeto hacia personas mayores y que tienen rangos superiores. Es muy interesante aprender todo eso. ¿Qué les parece si ahora repasamos un poco lo que hemos aprendido y hacemos un pequeño quiz? A ver, díganos, ¿cuál es el saludo que no es coreano? Ángulo de 45 grados. 안녕하세요. Moviendo las dos manos. 안녕. Reverencia juntando las palmas de las manos. 안녕하세요. Si conoces la respuesta, puedes ponerla abajo de este video, por favor. También, si tienen cualquier duda sobre este tema, pueden escribirla debajo de los comentarios. Entonces, esperamos que les haya gustado el video de hoy y nos vemos pronto. ¡Adiós!